Pues ya estamos, mi destino, en otro podcast más de esto que es su podcast favorito, Toma Libre. ¿Cómo estás, Poder? En la bandita que andamos una vez más, yo soy Poder Latino, bienvenidos sean todos a su podcast favorito. Y pues nada, aquí vamos a arrancar el día de hoy con este podcast, ¿no? Sí, perdón, lejos, es que estaba así, se paró un camión aquí, justo aquí afuera, y tuve que ir a cerrarle, pero ya sé que ya quedó. Pues sí, ese es mi querido Poder, cosas de la vida que nos pasan. Ahorita que con esto, como que ya nada volvió a la normalidad, ¿no? Después de la pandemia, como que todo quedó muy, muy, muy cambiado. Ya nada es normal. Ya no. Todos son anormales. Golpeo gente de por extraña. Sí, ¿no? Pero exactamente, como que ahora se vio más marcado esa. Bastante, bastante. Y bueno, nos estabas comentando que hiciste, estabas haciendo unos trámites burocráticos, ¿o cómo estuvo el asunto? Ah, sí. No, todo una odisea. ¿Por dónde empezamos? Bueno, mira. A ver, cuéntanos. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Así pasa normalmente. Sale, pues. Bueno, mira. No voy a indagar mucho en detalles, más que lo que creo que sea, que es necesario, ¿no? Digo, para no aburrirlos en toda la historia esta, ¿no? Ajá. Resulta que, pues bueno, se tomó la decisión, o tomé la decisión, de comprarme una moto, ¿no? Pues a un inicio yo andaba ahí cotizando, ¿no? Pues una, bajo el presupuesto que tenía, pues una moto usada, y pues a lo mejor de uso puedo conseguir algo más chido, ¿no? Sí, por ahí andaba en el estilo ya floja, y que sí, que no. Y a últimas, pues pues ya me dice la patrona, oye, acá hay buenos descuentos, ¿por qué no las vas a ver? Digo, ok, está bien. Y ya fui a verlas y dije, pues para el uso que le voy a dar, no creo que como que sea tan necesario algo más grande, algo tan tosco, algo, etcétera, etcétera, etcétera. Dije, pues lo que quiero es que me lleve y me traiga chamba, ¿no? Nada más. Para optimizar tiempos. Entonces, pues ya, tenía un buen descuento, pues la adquirí. Y pues bueno. Ray, no sé si los que ya tengan por ahí alguna experiencia con ese tema de comprar motos nuevas, resulta que antes te la regalaban, te regalaban un casco, ¿no? O sea, ya venía la moto y te regalo el casco. Órale. Ajá. Pero resulta que yo no sabía y no me preparé, porque todo fue así de, tenga su madre, vámonos, ¿no? O sea, vamos así de, ya, vamos a comprarla, ¿cómo va? Y le di un arranque de eso, no me previne, yo ya había premeditado lo del tema del casco, pero pues no pregunté, no indagué y pues nada, ¿no? Simplemente me fui a la brava, y sabes que quiero esa pinche moto. Dice, pues va, rífate. Y pues bueno, ahí me tienes ahí fácil, yo creo que me tardaron como 2 horas. No tanto, fue como una hora y cacho. Ajá. Por el tema de que estaban haciendo la factura, ya ves que te piden que tu régimen fiscal, obviamente tu RFC, todos tus datos y bla, 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 y bueno, cagadero. Para eso ahí me cabulé a la que me estaba haciendo la factura, ¿no? Que dice, ¿qué le pongo? ¿Gastos en general? O que digo, no, ponle gastos innecesarios. A ver, déjame checar eso. No mames, no va a estar eso. Ya, ¿cómo ha facturado este pedo? Digo, porque pues no, digo, sé que hay algo que es sin régimen fiscal, o sea, no es un pedo así, sin fines fiscales, algo así le dije. Dice, ya sé cuál es esta que no sé qué mamada, sin fines fiscales o sin régimen fiscal, una pedo así. Digo, pues ándale ese pues. Y ya, ¿no? Todo hasta ahí iba marchando bien, hasta que llegó el punto en que, pues pregunto, oye, por cierto, ¿viene con casco? No viene con casco, puta madre. ¿Por qué ya no regalan casco? Pregunta innecesaria, pero pues me salió, ¿no? Y dice, no, es que, ¿sabes qué? Ahorita con el desmadre que sale. Si no tiene fines fiscales, pues tampoco tiene casco, papá. La huevo. Es que el casco es deducible de impuestos. Eso no lo sabías. Chingada madre. Con razón, valió madres. Ahí estuvo el detalle. Pero bueno, perdón, continúa.
Ah, resulta que que bueno, ¿no? Pues, me estaba explicando, lo que pasa es de que con todo este pedo de que cambiaron las normativas de las motos y todo eso, pues ya es que a huevo los cascos deben de ser certificados. Entonces los cascos que venían de regalo, pues ninguno pasaba la certificación y pues obviamente se dieron a la tarea de pues ya no regalarlos, ¿no? Ya no es necesario regalarlos porque pues ya no pasa ninguna certificación, ¿no? Como que ni para quitar multas, ¿no? Porque ya sea huevo que deben tener certificación. Entonces, como que, ok, eso tiene sentido, ¿no? Dije, pues bueno, entonces ahora qué haremos, pues voy a tener que ir a comprar uno, cabrón. Y ya para eso, pues ya era tarde, ya era como las, no sé, como las 4 de la tarde, no, como las 3 más o menos. Y ya me quedé pensando, ¿dónde madres voy a comprar un casco? Y era fin de semana. Y luego, pues no era un día feriado, pero sí era un día, Ahí está Amazon. Es un día feriado, pero no de ley, ¿no? O sea, no te lo dan de ley. Okay. Ajá. Entonces, pues bueno, dije, pues ya voy a indagar. Pero resulta que conozco un güey que, que pues, ese güey, pues anda en motos, le he hecho bastante paros. Y dije, pues lo voy a contactar después para que me tire paro y pues me traiga un casco, ¿no? O a ver qué pedo, ¿no? ¿Qué hacemos? Que me diga dónde comprarlo y todo. Pues el güey no me contestaba porque andaba en chinga, ¿no? Ahora sí que andaba en la friega Chamba. loca. Ajá. Entonces, pues ya, como pude, me contestó, güey, pues estoy en chinga, disculpa, no puedo, pero pues mira, te recomiendo que puedas, que a lo mejor puedas ir aquí o puedas ir allá. Pues va, entonces ahí me tienes, me rifo la misión, ¿no? Total, ya acabamos con todo el papeleo y todo eso. Para esto, pues ya me la entrega, ¿no? Checamos el número de serie, del motor, la chingada, y ahora, vámonos. Pero dije, vámonos, sin casco, pues no se puede, ¿no? Entonces, vamos por un pinche casco. Entonces, antes de arrancar la moto, pues me fui por el puto casco, ¿no? Y ahí me voy, Una ¡pum! pregunta. Ajá. ¿O no? No, no, no. ¿No? Así dijiste aquí, O sea, chingue su madre. o sea, me enseñaron todo, ¿no? O sea, que funcionara, que están las intermitentes, direccionales, faros, la velita, luces baja, alta, así arranca y se arrancó, claxon, o sea, todo me enseñaron, ¿no? O sea, Se que echó a estaba perder y se echó funcionando. a perder. Ok. Ándale. Y ya y pues dije, pues bueno, entonces ya pues me fue a meter así buscando el puto casco. Que llega un local, al local que me dijo este cabrón, Ajá. cerrado, güey. Puta madre, falta que todos estén cerrados. Para variar, no se les da. Ay, ahora qué madres hago. Pues va a preguntar y se me prendió el foco, ¿no? A preguntar y ya me metí a Google Maps. No, a ver, accesorios para moto, qué pedo, a ver dónde, cabrón, dónde. A ver, vamos a preguntar a un pendejo. Que ya vi ahí un pinche amigo, bueno, digo, oye, güey, qué pedo. Este es el pinche local donde venden accesorios para motos. Dice, sí. Ok. ¿Sabrás dónde hay otro aquí cerca, no? Porque está cerrada esta mamada, ¿no? Ah, pues vete acá y ahí encuentras. Ah, va. Ya me fui. Y sí encontré, pero pero eran accesorios para bicicleta, güey. Y yo me meto así como que, ¿será que yo? Sí, seguramente es aquí. Ya que le pregunto, oye, es para puras bicicletas esta madre, ¿va? Sí, ok. ¿Sabrás dónde puedo conseguir puto casco para moto? O un lugar donde venden accesorios para moto. Si venden accesorios, seguro encuentro el puto casco, ¿no? Previo a esto, pasé de carrera al Coppel que me quedaba más cercano. Primer punto, un servicio de la chingada. Segundo punto, no había cascos tan variados. Tercer punto, dije, no mames. O sea, como si se sintieran dueños de la puta tienda, ¿no? Chinguen a su madre, yo me voy. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿Estaban seguimos mamones? adelante, ¿no? Sí, se pusieron así muy mamones. Busco un casco, así como. Ah, pues nomás tengo esos. Ah, ya. Oye, busco un abatible. Ah, pues sí, los puedo checar. Ah, chinga tu madre, entonces, ¿no? Pues ya. Entonces, nada más son estas mamás que tienes, o sea, no tienes más. Ya, definitivamente, son de esos pinches modelos Peter, que ya no hay más. No, pues no, que okay, ya me fue la verga, ¿no? Y pues bueno, ya empezamos emprendiendo otra vez el viaje. Llegamos allá que estaba cerrado. Ya me dijeron a otro lado que llegué a las bicicletas. Y de las bicicletas ya me dijeron, ¿sabes qué? Aquí adelante está la Honda, pendejo.
Ahí seguramente encuentres, oye, toda madre, sí es cierto, supongo que me voy. Llego a la Honda, a ver, hijos de su pinche madre. Estoy buscando un pinche casco bien mamalón. A Chile. Dije, ah, mira, los pinches cascos están estalados. ¿Ya tienes la moto? Pues sí, pendejo, ni modo que pa' qué, güey. No, o sea, no mames. Primero no, güey, porque y después la moto, eso hubiera sido un buen punto. No, pues es que muy bien evitado todo esto, ¿no? A ver, mijo, pues es que si llegas a la Honda y vas a comprar un casco, pues de una vez favor completo, con todo y moto, güey, te hubieran ofrecido la moto. Sí, sí, sí. Ahora ya, dije, ¿sabes qué? Pues ya. Sí, 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 ya la compré, o sea que ya. No, ahorita pues, no, gracias. Verga. ¿No? Ya me los imagino, chinga, otro cliente está vivo, maldita sea. Y pues ahí anduve viendo unos modelitos coquetos y pues yo soy un fanático de que el casco combine con la moto, ¿no? Pues ahí me tienes ahí de mamón, así como que no, que tiene que tener esos colores, si no, no me ofrezcas ni madres, ¿no? O sea, todavía yo poniéndome mamón, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues ya encontré uno ahí más o menos, y dije, pues ese está chido, me late, dámelo, ¿no? Y ya, me lo llevo. Y pues vámonos de regreso. Ahora sí, vámonos por la puta moto, güey. ¡Qué emoción, güey! Cabe mencionar, pues ya tenía muchos años que no manejaba moto. Una, dos, la geografía aquí no es como allá, que todo está planito. Aquí sí la geografía, pues, te obliga a subir ciertas pendientes, ajá. Aparte de que, pues, sí hay ciertos bachecitos y no conozco, obviamente, pues bien. No conozco bien el tema de ahí del relieve. No, bueno, aparte del relieve, no conozco muy bien las vialidades, porque pues yo soy de que me subo al taxi y voy pendejeando en el celular como cualquier otro mortal. O igual me subo al camión y me subía más bien la hueva. Y voy pendejeando en el celular, ¿no? Ajá, ojeteándote, ¿no? Que te valga más la vida. Ahí sí ya no como cualquier mortal, porque pues todos los mortales de la gran metrópolis pues no sacan su celular, o no sacan, pues, de pendejos, ¿no? Pero acá todavía se puede, ¿no? Okay. La delincuencia no está tan cabrona. Bueno, el punto es de que pues pasa eso, güey, que ya llego en chinga, yo ya bien feliz, agarro, me subo, me pongo mi casquito, lo ajusto acá, todo. Vámonos, güey, arráncala, yo la arranco. No, ¡órale, wey, perra! Wey, sí. Digo, ¿sabes qué? Tororororón. Voy a darme mis roles aquí antes de largarme, porque si no. Tororororón. Pues sí, güey, o sea, ya necesito agarrar otra vez el hilo, porque. A huevo. Porque si no, va a valer madres esto, ¿no? Así vamos a. Porque sí andaba medio nervioso, lo confieso. ¿Sabes qué? Vamos a darnos unos rolos aquí en el estacionamiento. Tranquilos, lo probamos bien, le medimos ¿cómo se llama? Hasta dónde corta el clutch, todo, ¿no? Frenos, acá. Pues ya cuando yo estaba pensando todo eso, pues resulta que se apagó la moto. Nah, la vuelvo a prender. Y se vuelve a apagar. Y así reiterativamente varias veces. Te faltaba gasolina. Exactamente fue lo que pensé. Dije. ¿La hago de pedo? No, yo creo que no. Ajá. Puta madre, ¿qué hago? Y que le vuelvo a marcar güey, a mi compa, que pues él sabe de motos, ¿no? Digo, oye, cabrón, si esta madre la prendo y se apaga, quiero creer que es, pues, la gasolina, ¿no? O sea, no tiene de plano, ¿qué pedo? Y ya me empecé a pedir, chécate la válvula porque luego está cerrada. Y, a ver, no, ya hasta saqué el instructivo y me pones ahí, si esa es la válvula, efectivamente, así es para la reserva. Imagino que ahorita no tiene, chequé el medidor y sí estaba hasta la verga. Dije, no, pues sí, tiene que estar en la posición porque ya estamos jalando la de reserva. El ahogador, no, pues el ahogador está en buena posición. La vuelvo a encender y cada vez que yo hacía el acto de encenderla, la duración de encendido duraba cada vez menos. Y dije, ¿sabes qué? Ya, no le voy a mover porque no vaya a necesitar algo más como purgar un pedo. Así dije, no, ya, hay que se quede. Pues vamos por por gasolina. Entonces, ¿qué fue lo que cruzó por mi mente? Pues comprar una puta garrafa. Y simple y sencillamente, pues. O sea, gasto tras gasto tras gasto. ¡Qué la chingada! Era lo que yo tenía como que en mente, ¿no? Pues compro un pinche garrafón. Pues, unos cuantos litros. Unos cuantos litros y pues, me lo echo al tanque.
después me quedé pensando así como que ¿dónde compro un puto garrafón de aquí? Bueno, o sea, todo cruzó por mi mente, ¿no? Y hoy, bueno, para empezar, ¿cuál es la puta gasolinera más cercana? Y acá, pues está aquí a 2 cuadras, pero hay que cruzar una avenida media choncha para llegar a otra avenida más choncha. ¿Para llegar a la avenida o a la gasolinería? Okay. No, ya para llegar a la gasolinera. Entonces ya me quedé así como que, si me aviento la misión de empujando a la chinga a su madre. No, pero a ver, güey, aquí sentido contrario. Si me la rifo así, no creo que haya pedo, ¿verdad? Pues chingue su madre, ya, como, ya vámonos a la verga. Ahí me tienes ahí meditando cómo chingados hacerle, ¿no? Si compraba el puto garrafón, tratando de buscar quién me podía tirar paro. Dije, no, ¿sabes qué? Ya, vámonos a la verga. Ya, que agarro y... Pues es culero que sirve cuando necesitas paro. Es que también tenemos, creo. Perdón, y por otro lado, creo que tenemos la mala suerte de que siempre hacemos las cosas sin planificar, ¿no? Al Viva México, ¿no? Y nos aventamos a hacer nuestras cosas. Y desgraciadamente en eso de que nos hacemos nuestras cosas, güey, no pasa, está la de malas de que siempre nos pasan esos detallitos, ¿no? Y dices, no mames, de haber sabido sí. que le faltaba gasolina, esos culeros me hubieran avisado, ¿no? Pero bueno, o sea, y luego para colmo dices, bueno, tengo gente que me puede echar la mano, y en ese momento, justo en ese momento, están desaparecidos del mapa. Esa, sí, efectivamente. Y así te imaginas, de ¿qué hago? Y dices, puta, eso no lo tenía planeado, otra cosa, eso no lo tenía planeado, otra cosa, chingada madre. Pero perdón, continúa. Sí, así anda. Sí, dije, pues ya chingas, ya que me voy empujando a la pinche moto, en sentido contrario. Ya después, ahora sí, ya tomé. ¿Y qué te detienen? La avenida media choncha. No, me paro. La avenida media choncha, pues ahí me tienes ahí. Casi trotando, cabrón, en la pinche moto. Y así como que me subo, que esa de bajadita. Ya llegamos, aquí está en la esquina. Y ya que llego y todos, me meto a la pinche gasolinera. Pero dame, a ver, según recuerdo, el instructivo decía que le caben, creo que 12 litros, dijo. Pero dame 10 litros de la roja y ponle aguacate, ¿no? ¿Cómo es eso? Y ya, le puso, ¿no? Tus 10 litros. Pago y dije, definitivamente va porque ya estábamos sobre la avenida, que te digo que está más choncha todavía. Me queda así como que definitivamente el hecho de intentar pues probar y dar un, pues no, o sea, ya esa opción queda completamente descartada. Nos tenemos que rifar el físico ahora sí, ya lo que da. Vete tranquilito, tómate tu carril vivo a los baches, a lo que hay en el camino y punto, ¿no? Cuídate de los pendejos, no hay más. Más que nada. Así que vámonos, persínate y vámonos. Y viva México, cabrón. Y pues ya que la arranco y vámonos. Ronga su madre. Y sí, sin tanto problema ya anduve hasta que llegué a la casa, ¿no? Ya llegué a la casa así como. Pero no me omitas ese detalle. ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió esa primera manejada de tu moto, de una moto tuya, porque es tuya completamente, ¿no? Sí. Sí. Sin nada, ya te escuchas. Tenemos ahí unos problemas técnicos. Sí, yo sí te escucho, problemas técnicos. Nadita. Se fue el dragón. Ok, aquí anda. A ver, háblale. Ok, no se oye nada. No, aquí no se ve. Ok, ahí está. Te digo que está. Es de... No sé si es del USB o de la mezcladora, güey, porque sí me escuchó y de repente se dejó de escuchar. Y estaba hablando, ¿no? Te voy a acercar a escuchar. Sí, algo, ahí está, es algo de la mezcladora. Sí. Te decía, sí, no, sí te diste cuenta que estaba cuando me escuchaste lo de no que no me quitaras esa parte del de la manejada. De la manejada. Sí se cansó a apreciar eso, ¿no? Creo. No me fijé, no puse atención, pero bueno, por si no se percibió. Ok. Lo repetimos y por si sí, pues también. Bueno. Fíjate que yo andaba más preocupado de los nervios de estar concentrado en el camino. Ajá.
que de esa sensación de puta, estoy estrenando, es mi moto, güey, no es de nadie, o sea, es mía, cabrón, es así, y aún no me o sea, no, o sea, yo andaba más preocupado por recordar la conducida, por llegar, obviamente, al destino, que en este caso era la casa, y pues así andaba así como que, ay. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Y sí, cabrón, o sea, yo ahora sí créeme que yo andaba más preocupado en otras cosas que apreciar esa experiencia, ¿no? Esa primera experiencia. Y porque ya andaba castrado, francamente. O sea, te digo que me estresé por... Era un momento para disfrutar, güey. Sí, pero no se pudo. Y luego me castré porque pues la puta moto no encendía y me tuve que ir a empujarla para prenderla, no mames. Nueva y sin gasolina y a pujarla. Sí, cabrón. Pues sí, ya. Dije, vámonos. Bueno. Pues ya el camino ahí... Creo que no fue tan accidentado. Creo que no pasó a mayores. Todo resultó, creo que bien. Y pues llegamos sanos y salvos al destino, ¿no? Y pues bueno. Ya. Llegué ya cuando la guardé a la casa. Resulta que pues sí había un olor a gasolina, ¿no? Me quedé así. Como que ese olorcito no me va a gustar que esté aquí impregnando toda la puta casa. Pero bueno, no pasa nada. Hasta ahí el primer día. Segundo día. Me acerco a la moto. Y valió verga. ¿Qué estaba haciendo? Ah, estaba pues limpiando ahí esas fecales de mis perros. Ah. Y me siguió el aroma de la gasolina. Yo que no le habré puesto bien el tapón o qué verga. Y ya me asomo y había una gotera. Yo, ¿ahora esta mamada qué es? Vale, riata. Y ya cuando veo, viene del motor. Ok, ¿el aceite? No es aceite. A ver, ¿qué? Ya cuando... Ah, es gasolina. ¿De dónde viene? Ah, de la válvula. Pero entonces la válvula está mal y... No, es la manguera. Ya cuando veo, está muy floja la manguera y la abrazadera no... Pues, no charcha. No abraza chido. No charcha la abrazadera. Pues bueno, voy a tener ahí tenemos el por qué se quedó sin gasolina, porque toda la estaba drenando por esa pequeña fuga. Lo que se me hace mal pedo es de que pues los que están ahí se han de haber percatado primero del olor y segundo de la mancha, ¿no? ¿Por qué no lo reportaron? ¿Por qué no hicieron algo al respecto? ¿Por qué no a lo mejor me avisaron? Pero bueno, los me que tocó te la vendieron. La mala, obviamente. Okay. Me tocó la mala suerte, la mala experiencia. Y pues nada, ¿no? A disfrutar, dijeras tú. Ay, perdón. Ajá, perdón, no te preocupes, todo bien. Y pues bueno, dije, pues no pasa de que pues le compro una puta abrazadera de sin fin, la pongo a la amarre, a la verga, ¿no? Así es. Y pues ya, total, en la tarde tuve que ir a porque pues andaba buscando una cajuelita para la parte de un maletero, creo que se llama. Ajá. Para pues, guardar el casco principalmente para no andarlo cargando como pendejo a todos lados, ¿no? O sea, ya llego a un destino, ahí meto el puto casco, me vale madres, ¿no? Ya, órale. Cositas así, ¿no? Entonces, precisamente un amigo con el que yo andaba ahí contactándolo para que me tirara esquina, pues ya él me dijo que tiene una de esas cajas. Y yo, pues cámaras, güey, te voy a ver. Y ya fui, lo vi, estuve platicando, me la puse y pues no me cobró nada. Me la puso y quedó chingona, ¿no? ¿Él es mecánico de motos o algo así? No, pero le sabe mucho. De hecho, él estuvo trabajando un tiempo precisamente en esa parte, en esa área de las motos. Pero... Tanto en el pues es que sabe mucho, ¿no? Accesorios. Entonces, ¿qué sí, sabe? Porque me dices que estaba trabajando cuando le marcaste el día anterior. Ah, lo que pasa es de que él tiene una moto, tiene un par de locales, y para este día feriado andaba en chinga haciendo reparticiones, ¿no? Reparticiones, repartido, o sea, pues como tiene la moto de trabajo, desde él también es como que una entrada extra andar haciendo sus viajes para repartir. Ah, entonces es como tipo repartidor. Ajá, repartidor, y tiene dos locales, uno que atiende a su esposa, que no sé de qué es. Creo que me venden entre comida y no sé qué otras cosas. No sé exactamente, no sé. Sé que es algo de comestible, pero no sé exactamente qué. Y el que él atiende, pues es más así como que de mamadas de como. Como de otakus y. El que es. No,
Ajá, es que encuentras desde juncos, encuentras peluches, encuentras pendejadas. Otakus. Este güey se cuela mucho a las ferias estas de, a las expos, anime, las todo convenciones. Ándale, se cuela mucho ahí. Bueno, no se cuela, sino pues ahí renta el stand y ahí te pone a chambear. Entonces, pues de ese tipo de accesorios es lo que venden en ese local, ¿no? Y pues sí le deja, ¿no? O sea, pues, si no estuviera ahí, ¿no? Pues no mames. Pero bueno, entonces pues ya fui a verlo a su local. Y pues ya te digo que previo a eso, él se aventó unos añitos ahí en el rubro del servicio de motos y en la venta de accesorios precisamente. Y esa sucursal o la tienda donde trabajaba, pues sí estaba grande. Y digo estaba porque ya la cambiaron. Ya no sé en qué otro, creo que la cambiaron. Bueno, sí me dijo que avenida la iban a cambiar. Ajá, por ahí mismo. Pero no sé si siga un poquito más lejos. Ok. Si siga con las mismas dimensiones, porque sí estaba grande, ¿eh? O sea, tenían exhibidas hasta motos a la venta. Tenía planta alta, o sea, tenían un putero de cosas. Y el taller, obviamente. O sea, sí estaba choncho, ¿no? Estaba ponchado el chavo en ventas. Pues el local, ¿no? Más que nada, entonces pues bueno, resulta que pues por eso le sabe. Y ahí nos puso a platicar y bueno, ya eso ya es fuera de tema, pero pues ya para cerrar lo que es con el tema de este hombre. Él me dijo que pues si yo quería pues olvidar el tema de la garantía, pues que él me ayudaba a hacer los servicios. Y se me hizo una buena idea porque sirve que yo aprendo, ¿no? Hacer el cambio de aceite, a lo mejor limpiar bujías, apretar tornillería, que eso es sumamente importante. Sí. Cositas así, ¿no? Okay. Obviamente hacer talachitas, ¿no? Que pudieran tener el conocimiento para que no me deje tirada la moto. Que pues esta nueva quiero creer que no va a pasar ahorita. Pero en algún momento, en algún futuro, pues estaría preparado, ¿no? Y no depender como me pasa esta vez de que, oye, güey, me dejó tirada la moto, ven por mí o algo, ¿qué hago? Y ese güey ocupado, no sé, no, pueden pasar cosas. Entonces, pues bueno, creo que se me hizo buena idea. El tema de la garantía, bajo mi óptica, muchos a lo mejor me van a criticar, muchos a lo mejor no van a estar de acuerdo, muchos otros sí, no sé, la verdad es de que les puedo decir que de cierta manera no me interesa, porque pues es un tema mío, propio, personal. Y yo sí estoy considerando el hecho de no llevarla a los servicios de garantía. ¿Por qué? Porque como toda garantía de cualquier producto, de cualquier marca, y más distribuidores y de chingada, pues se van a tratar de lavar las manos, ¿no? Como que, imagínate si yo hubiera llegado con... Es que también depende de la manera, ¿no? Ajá. Te pinche manguera, no mames, ¿no? O sea, se me regó todo el combustible. Es que es mal uso, no, es que a lo mejor le diste un llegue, o sea, van a tratar de lavarse las manos, como hasta cualquier aseguradora, ¿no? Podría ser, sí. ¿Hay como tú puedes comprobarle que no le hiciste nada? No, o que así venía. Ellos van a decir, no, es que eso fue un mal uso, o sea, güey, así me la entregaron, ¿no? Entonces ya me quedé así como que sí, ¿para qué me estreso en ese pedo? Pues este güey le sabe, yo también quiero aprender, entonces pues, creo que es buena idea, ¿no? Es un buen truque que mata moros. Entonces, pues bueno, más o menos. Así es. Entonces pues dije, pues yo creo que sí lo vamos a hacer así, de esta manera, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ya estoy un 80% decidido en que no lo vamos a llevar a servicios de garantía. De hecho, hasta no sé, pendejamente, yo creí, imaginé, supuse, pero pues ella pensándolo, pues, es una mamada, ¿no? Yo pensé que esos servicios de garantía eran gratuitos, güey. Dije, no mames, pues los llevo a servicio y te la hacen gratis, ¿no? No. Pero no, obviamente hay que pagarlos, ¿no? Pero bueno, ahora sí que yo dije, no, pues no mames, si los voy a terminar pagando, pues mejor los hago yo, nada más por el tema de garantía. Nah. No los pasa haces nada, tú, ¿no? Aprendes y ya no necesitas de, solamente que sea un caso extraordinario, ¿no? Que realmente necesites un mecánico, un profesional de algo que desconozcas, ¿no? Y realmente especializadas. Pero sí, si son cosas así como la manguera y cosas esas, pues no le veo mayor problema que lo hagas tú. Exactamente. Entonces, pues ya. Pues esa fue prácticamente la odisea de la compra de la moto. Ya estamos mañana, el día de mañana vamos a cambiarle el faro por uno de Hyperled para que alumbre chingón y no con ese pinche foquito que es de filamento y esas madres se calientan mucho. Sí, los de halógeno, ¿no? Más bien.
¿Son halógenos los que tienen filamento? No sé. ¿Sí son halógenos? Es un halógeno, sí, también tienen filamento los de halógeno. Pero el problema de halógeno es que se calienta mucho. Ajá. Es como, el halógeno Pues es como un amarillo. filamento porque es una resistencia. O sea, Ajá, sí es como, ajá, es sí hay oscuridad. halógeno blanco, pero es más pegado al amarillo. Como un foco de caza, de los antiguos, para los que me entiendan. Porque ya muchos estamos a los de focos estos de... Que ni siquiera son de LED, ¿cómo se llaman? Los blancos, de halo, no, es de halógeno, pendejo. No son de LED. No, los Pues son blancos. LED, ¿no? No, los blancos. Ahí se me fue el nombre. Las Ah, los lámparas. de Algo así. xenón, Sí. el polvito blanco, ¿no? Esos meros. Una lámpara de queroseno, a huevo. Así es. Pues bueno. Bueno, Entonces, sígueme pues bueno, contando, porque nomás vamos me a estás ver lo distrayendo, que... cabrón. Pues ya vamos a cambiarle el faro, vamos a ponerle unas exploradoras, y pues bueno, vamos a... Ahora sí que, porque aquí hay neblina, en ocasiones, no siempre, pero cuando cae la neblina luego cae bien densa, entonces necesito unos pinches faros bien mecos para neblina, y pues cambiar el faro, porque pues en la noche no se ve ni madre, ya lo comprobé. Entonces, de eso sí urge, definitivamente. Y bueno, pues resulta que pues hasta ahí las cosas, ¿no? Pues ahora vamos con el tema de la licencia. Y las placas. Fíjate que hay una constante en esas dos áreas. Que creo que es requisito ser jetón y mal encarado y dar un mal servicio. Para que te atiendan. O ser prepotente. No dar un mal servicio, ser prepotente en el servicio para que te contraten en ese tipo de puestos. Porque si sí está de la verga, ¿eh? Yo creo que sí. La licencia estuvo fácil. Llegué y, ¿sabes qué? Pues tengo esta licencia, pero creo que no, aquí no sirve, ¿no? Pues no, aquí nada más sirve. O sea, sí sirve para manejar vehículo, pero pues no te sirve para la moto, ¿no? Porque aquí a huevo tiene que ser una especial. Ok, pues dame la pinche chingadera Licencia especial. especial. Ajá, ¿no? Y pues ya. Ajá. O sea que te pudieron multar en el transcurso porque no llevabas la licencia que requerías, ¿no? Exactamente, eso era lo que me urgía, la licencia. Ya la tengo, ya me vale 3 hectáreas de camote lo que pase. Y Y dije, pues vaya que a las motos, bueno, aquí en la Ciudad de México a las motos las paran tiro por viaje, ¿no? Nomás hay un pequeño retén y las paran. No sé allá si sea igual. no, aquí es muy esporádico. Sí ha habido, no Ajá. digo que no, sí ha habido, pero es muy, muy, muy raro, muy esporádico, ¿eh? No se enganchan tanto como acá. Es que aquí sí, los pinches asaltantes andan en la orden del día, ¿no? Por eso Exactamente. me Por ese imagino. pequeño gran problema. Ya, ya no es así. No, acá no, no. De hecho, para que te topes, un tránsito es raro, ¿eh? No, oh, Sí bueno, lo aquí sé, pero es también. muy pinche raro. No, aquí también hay. Son muy pocos los de tránsito, pero lo que sí encuentras bastante es retenes, ¿no? O sea, aunque no sean de tránsito, son policías normales, pero te detienen para, según revisión de motocicleta. Y obviamente la documentación de la moto, ¿no? Por eso Claro. te hago el comentario. Pero bueno, ajá, continúa, perdón. Pues bueno, ya, como pude, pues saqué la licencia, ya con sus pinches jetotas, así como que, pues bueno, ahí quedó, ¿no? Ya me dieron mi licencia y yo la chingas. De hecho, fíjate, me pasa que me dice, ¿donas órganos? Yo, no. Y otro, pues, no me volteó a ver así como que chinga yo, ¿no? Y ya. Me dan mi voucher, me voy a pagar, O regreso, ya sea, pagué, me hablan. ¿Qué? dan por hecho de que vas a valer verga esos culeros. Ah, bueno, Se no pasaron lo de había pensado de esa manera. reata. No lo había pensado de esa manera. Pero, ok. Ok. Pues digo, o sea, no. ¿O para qué la pregunta, güey? Es que en la licencia dice si donas órganos, ¿no? La Okay. licencia, de hecho, o sea, la licencia te dice tu tipo de sangre, todo ese desmadre, ¿no? Bueno. Ah, sí, qué mamones acá, ¿no? Sí, no, Pero bueno. aquí le pregunté a un de tránsito. Antes de comprar la moto y todo esto, lo vi por ahí parado y dije, a ver, ven, güey, tengo esta licencia. Esta licencia la puedo ocupar en la Ciudad de México porque esa licencia es la permanente de la Ciudad de México y allá puedo conducir desde motos hasta vehículos de no mayor, creo que 2 toneladas, un pedo así. Entonces, con esta también puedo aquí hacerle la mamada.
Me dijo, no, porque no dice. Yo así, ay, no mames, ¿a poco tus pinches licencias dicen? Y sí, me sacó la tuya y sí, dice, cabrón, me cayó el hocico. Ahí está, mira, aquí te debe decir. Y sí, dice, su licencia, pues no sé qué puta letra era, y que podía manejar ahí, hacerle la mamada con vehículos de no sé qué y no sé qué. Así como que, ah, chingado. Yo, ok, ok. Yo, entonces este de plano no. Dice, es no, para, porque pues no dice. Es para clasificarlos y saberlos identificar con respecto a los pipopes, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Este güey sí está certificado para manejar un pipopeno. Ajá. Ah, güey. Porque sí está muy de la verga. Entonces, pues sí, o sea, tengo que tramitar ese pedo. Ay, todavía me dice, pues al menos que vayas allá a la Ciudad de México, te expidan una constancia donde diga que sí puedes conducir. Yo así como que, güey, en el reglamento dice que tienes que acatar las normas o el régimen o, ajá, o las leyes de cada estado. Entonces, si aquí te piden una licencia para la moto en exclusiva, pues es obvio, ¿no? O sea, por más que yo saque la constancia, me van a trabar. Y es más, los de tránsito, ya sabes cómo se pone, ¿no? Y lo que menos quiero... Así es. Y lo que menos quiero son pedos, ¿no? O sea, yo trataba así como que, pues, a ver si podía amortiguar eso de... Con esa licencia, ¿no? De, pues, igual y dice, no, pues sí, güey, pues es la permanente. Pues, no, güey, no, ¿para qué chingados, no? ¿Para qué sacas a otra si ahí tienes eso? Pero pues ya me dijeron, no, güey, te vas a la verga. Y dije, pues bueno, pues vámonos, ¿no? Entonces, pues ya, la saqué. Y dije, pues chingue su madre, aprovechando, me voy a emplacar esta madre. Voy, y me dicen, ¿me vas a emplacar? A huevo. Dice, ok, necesitamos que repube, que esto, que el otro y que aquello. Ok. Previo a esto, yo ya sabía más o menos cómo estaba el desmadre de, el emplacado, porque ya me habían comentado, ya me habían platicado por ahí unos años anteriores cómo estaba este desmadre. Ajá. Que la factura tiene que coincidir con la dirección de la INE, y cositas así, ¿no? Pues lo que hice, tengo mi INE con una dirección que te gusta, a 100 metros de donde vivo actualmente. Ajá. Y dije, pues bueno, consigo que me presten el ¿cómo se llama? Un comprobante de domicilio, pues. Que es precisamente el domicilio que tengo ahí registrado, pues es el domicilio de mi suegra. Ajá. Entonces, pues prácticamente ahí me pongo ese de referencia para cual, la mayoría de los casos, no todos, pero sí, para ciertos trámites, ahí. Mi RFC está domiciliado. ¿Para qué sirve de algo, no? O sea, mi RFC está domiciliado ahí, mi estado de cuenta bancario está domiciliado ahí. No entendí el chiste, pero bueno. Entonces, no lo entendí, la neta. Porque sirva de algo, mi vieja. Ah, ok. Pues, ¿para qué sirve de algo? Pues, esa mera. Ok. Ok. Me quedo claro. ¿qué está? Entonces, pues dije, no voy a tener problema, ¿no? La INE coincide con la factura y la dirección, pues, y el comprobante de domicilio, pues coincide con esto, ¿no? Entonces no voy a tener pedos. Y ya fui. Y me dice, ¿sabes qué? Necesitas el repube. Oh, que eso sí no lo sabía. Ah, pues bien, Vivales, enfrente hay un modulito que te hace eso, ¿no? Así como que, pues, vale, pero es gratis. 20 varos, ¿no? Para que te saquen, no, 20 varos para que te saquen el puto repube. La copia. Es, ¿no? Como, ajá, es como, gracias, bueno, hijos, es bien, de su puta madre. Es bien porque el repube es gratis y no tiene que ser impreso, pero bueno. Lo pidan al final del día, ¿no? Es bien, ok. Sí, no lo dudo. Entonces, pues ya, voy. Eso, de hecho, yo lo pude haber sacado aquí, pero yo no sabía que lo pedían. Yo nada más sabía, sí, que pedían la factura, pues comprobante de domicilio y tu INE. Ya me enteré que pedían el repube, pero bueno. Entonces, pues ya llevo mis papelitos. Y primer filtro. ¿Quién es este del recibo del el comprobante de domicilio? Leno. Ah, necesito entonces que tenga nombre y firma de este señor. Y que venga la leyenda donde él diga que sí vives en esa casa. Yo así como que... ¿Es neta? Se queda así. O un estado de cuenta que tengas en una... si tienes algún... una tarjeta en algún banco. ¿Es una u otra? O sea, ¿o es lo del nombre y firma de este cabrón?
o es el estado de cuenta. Dijo, sí, es el, cualquiera de las dos. Ah, ok. Pues tengo mi estado de cuenta, como ya lo había comentado. Pues, ¿qué me cuesta imprimirlo? Pues ya fui, que lo imprimo y a ver, ahora sí, hijos de puta madre. Ya lo revisaron, entonces, ok, perdón. Pásalo a la siguiente sala y ya te van a hablar. Pues ya llegué a la siguiente sala, ¿no? Y ya me habla una pinche vieja, otra vez mal encargada, como desde la entrada, como de la credencia, ¿cómo se llama? El permiso de conducir y todo. Y ya empiezan a revisar y dicen, no, oye, ¿esa es la factura original? Digo, sí, la tenía engrapada, acabo de mencionar que la engrapé con las copias de bien el número de chasis, número de motor y bueno, todo los papeles que me entregaron con la moto. Fueron como 4, ¿no? Entre ellos la factura y otras cosas. Y digo, sí, mentira, obviamente, yo nada más dije que sí, pero era mentira, pues eran copias, ¿no? Repito, copias. Y ya me es que necesitamos una certificada. No. Pues casi todo. Ahí todo se pala. Ah, no, todavía me faltó, ¿verdad? Un poquito más. Y ya, resulta que me quedo así como, pues, ok, no, es que esos papeles son los que me dieron con la moto. Me la entregaron el viernes, ¿no? Apenas esos fueron los que me entregaron. No, es que parece que eso es escaneado, que no sé qué, la chingada así como, puta madre. No, vas a ver, ya empieza a preguntar, ¿verdad? ¿Qué? No, sí, es esa madre, sí, esa es copia, no es original. Y yo haciéndome así como que, ay, no, pues es que esos son los papeles, si no, ¿cómo le hago entonces? Oye, ¿y si tiene el original? ¿Qué? O sea, ¿me pueden ahí trabar con algo? Que, o sea, yo haciéndome el pendejo, ¿no? Dice, no, ¿por qué tiene que ser a nombre del propietario, del que viene la factura? Y, o sea, no pueden hacer nada. Yo, ah, ok, perfecto. No, sí, porque la factura está a tu nombre, o sea, no hay pierde, ¿no? Estás comprobando. Pero pues, yo me hice el inocente de que, ay, no, si no me entregaron a mí el original, ¿qué pueden hacer con la factura original? ¿No? Yo sé, no me pendejo, nada más. Digo, no, se pues supone que la original la tengo yo en mi correo. No, es que, por ejemplo, en la factura, cuando tú la vendes, el mentado endoso. Sí. Alguien puede llegar y decir, no, pues tengo yo la factura original y está endosada por este güey, te inventa a lo mejor o te puede sacar la firma, por decir algo así, y ya con eso reclama que tú se la vendiste, güey, y ahí se hace claro. También son un broncononón. Entonces sí es importante que tengas la factura muy, y no la endoses ni nada por el, o sea, endosar es que la firmes en la parte de atrás. Sí. No, nada de eso. Sí, pues, entonces, nunca la lleves encima, siempre déjala en casa. Ya una cuestión, solamente es la única vez que te la van a pedir en este momento. Si en la moto lleva una copia de, ¿no? Pero haz una marquita ahí que diga copia. Y además, porque ya las facturas no son como antes, nada más aclarar eso que te iba a decir, güey. Que no sé si son pendejos allá, no sé si han actualizado, porque. Yo creo que sí. Las copias antes de los, bueno, las copias no, más bien las facturas antes tenían un holograma que verificaba que era la factura original. Hoy en día ya puede ser como cualquier una hoja de copia, güey. Lo único que lo único que te puede validar que es tu propiedad, bueno, la moto que es está a tu nombre, es que tiene un código QR en la, no sé si en la parte inferior, en la parte superior, y ese lo escaneas y te mete a la página de Hacienda, güey, donde está certificada que todos los specs de la moto y al nombre de quién está. Entonces, ya es electrónico, pero no sé allá si ya lo actualizaron o... Sí, también vienen con el QR, o sea, sí. O sea, supone que con eso ya no hay pierde, güey. Pero quieren a huevo la original. O sea, aquí... Sí, para placa, está bien, para alta, por un... Porque la viste de alta, al final de cuentas. Por un lado, o sea, digo, sí está bien, ¿no? O sea, no me estoy quejando, güey. O sea, digo, está bien, o sea, al final del día es un trámite que si te piden originales, lo entiendo, ¿no? Perfectamente, así no pasa nada. Y más porque la estás dando de alta. ¿Y de qué sirve darla de alta para que entiendan muchos? No, aparte de que cualquier situación burocrática, para cualquier situación de algún accidente, algún robo, pues con tú corrobores que es tuya, ¿no? Por ejemplo, te la roban y un güey asalta arriba de ella y lo agarran, pues van a decir, pues qué pedo, güey, entonces no, ese güey la tiene, yo soy el dueño y chínguense ese güey, ¿no? Sí. Ya, y bueno, esas son las cosas. Perdón, continúale. Y por ejemplo, en lugar de llevar la copia, si la
madre esta de la factura la tengo en el correo, pues esa me puede funcionar, ¿no? Creo yo. ¿El código? Ajá. Sí. Sí, pues, pero entonces, pues, no, todo el mundo... Es que es como cuando hablábamos en algún otro tema por ahí de videojuegos, de lo que mucha gente quiere los videojuegos tangibles. No me acuerdo con quién estaba discutiendo. Ah, con un amigo que conocemos en común que se llama David, que él decía que si no tiene los juegos físicos, siente que los juegos no son suyos. Igual tenía esa misma percepción el otro güey que se llama Friend. Pero igual aquí en las facturas, güey, siento que hoy en actualidad, digo, ya estamos evolucionando a lo digital. A lo digital. ¿Por qué todos este tipo de personas se aferran a lo físico, no? O sea, dices, güey, pues ahí está el QR, güey, y el QR te lleva a tu misma página del gobierno con todos los datos. O sea, como, ¿por qué te pones pendejo? Pero bueno. Y mira, yo francamente prefiero más todo lo digital, que todo esté en mi correo, porque cuando he necesitado, en chinga busco en el correo. Y ahí está. Y voilà, ahí nube. Estás, ¿no? O la nube, ¿no? También. Entonces... ya sé que ahí está, ya no me estoy preocupando, puta, tengo que llegar a la casa a buscarla y a ver dónde está, y que se traspapeló, y que se perdió, y que se mojó, y que no sé qué, que se rompió. Que si lo dejé con la niña, que si lo dejé con el niño, que si lo llevó su abuelita, que si acá, que si se perdió con la boleta, no, mejor ahí en línea y todo feliz. Es correcto. Entonces, pues nada mejor que tenerlo precisamente ahí en el correo, ¿no? A mí sí se me ha facilitado muchísimo. Qué bueno que pasó esto. Porque sí, cualquier cosita, como precisamente el estado de cuenta bancario, ¿no? Pum, luego en el correo que lo busco, lo abro, lo descargué, que lo imprimo, órale, ahí está. Vamos. ¿No? Entonces, por ese lado yo sí siento que está chido, ¿no? Pero bueno, que ahora sí que ya es subjetivo, ¿no? Ya cada quien dirá cómo le gusta más o cómo le gusta menos, y pues ya cada quien. Entonces, pues bueno, yo ahí haciéndome pendejo, ¿no? Retomando el caso. No, pues es que sí, me dieron todos los papeles, los engraparon y me entregaron esto. O sea, yo, pues, ¿cómo? Entonces me dijo, no, es que no es el sello, le echaron alcohol. Dice, no, porque si esto es alcohol, si yo le paso el dedo, se hubiera barrido, si fuera sello. Dice, pero no. Luego, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues ve que te la resiguen. Esta misma, sí, con eso queda, sí. Ah, pues, la sucursal donde la compré estaba ahí a cerquitas, ¿no? Te iba a decir a 5 minutos, pero así como manejo yo, entonces échale 10, ¿no? Entonces, pues ya dije, pues voy en chinga, ¿no? Ya que llego en chinga, oye, un favorzote, ¿me la puedes retellar? Porque estoy con lo del tema de las placas y pues me llevé la neta la copia y pues andan mamando. Ah, sí, sin pedos, pum, la sellaron, gracias. Ah, sí, o sea que tienes dos originales, ¿sí? Técnicamente. Se supone, pero es a dónde voy. Entonces ya regreso, ¿no? Yo bien feliz, y ahora sí ya. Ya chingamos, ¿no? Y ya llego y dice, ya pasaste con, me tocó con la persona que estaba al lado, de la que me tocó primero. Ajá. Dice, pasaste ya con mi compañera, ¿verdad? Digo, sí, con el tema del sello, pues ya me dijo que me la resellaron. Y pues sí, mira, ya me la resellaron. Y así que, muy bien. Dice, nada más que, es que esta sí es copia, empezó a mamá. Ya la empezó a ver más minuciosamente y sí se le veían por ahí. Las típicas rayas de la copia, ¿no? Ajá. Y se queda así, mira, y que no sé qué, le eché, puta madre. Bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, que también se pusieron, mira, o sea, como que lo que tú fuiste a sellar, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, ah, mándamelo con 2 de mil. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? O sea, yo tengo entendido que la original es la que está en el correo, ¿ok? Si yo te la imprimo a color o te la imprimo a blanco y negro, como sea, no te va a servir porque no tiene el sello. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Imprimo a esa madre y pido que me la selle? O sea, digo, para acabar pronto, porque definitivamente no me la vas a emplacar. Y dice, a ver, déjame preguntarla, no sé qué pendejo, ¿no? Ya se fue. A mi autoridad. Pues, no, o sea, seguramente, al mando. Ajá. Seguramente me van a mandar. Bueno, ya la pensé, dije, no creo que tenga tanta puta suerte. No, como para que me digan, sí, pásale, ¿no? ¿A dónde irá? Las... ¿Qué es Bolondrina? Bueno. Sí, entonces ok, perdón. Anda muy mamón, ¿verdad? Entonces no, está bien, es que me distrajo aquí que dice que posible epicentro en hace 2 minutos un sismo, pero bueno. Ha de haber sido ya en Coahuamilpa, güey, porque aquí ni madre. No, pues quién sabe, pero el punto es de que ve que ya regresa la ruca, me dice, no, si es copia, tienes que traer la original, imprímele que te la vuelvan a hacer, adiós, que chica tu madre, ok, está bien.
Y bueno, entonces pues vengo mañana temprano, ¿no? ¿Qué horas abre? Pues ya sé, yo ya sabía que tenía que tengo que ir a la casa de la original, ¿no? Pues ya, ¿para qué le hago la mamada? Ya me la llevo. Y ya separé los papeles precisamente, ¿no? Y todo. Bueno. Dice, no, pues a partir de las 8 de la mañana, pues a las 8 de aquí voy a estar pateando de la puta puerta para que me emplaques la puta moto, porque si no les voy a venir a incendiar todo el puto changarro. Y bueno. Ya entonces me, ya le dije, miedo, volveré. I will be back. Be back. Okay. Volveré. Entonces pues ya Ahí que pasó toda la letanía, toda la odisea del tema de la moto, hasta ahorita que todavía no acabamos, ¿no? Oh, que la chingada. Pues sí, falta que mañana me emplaquen. Falta lo que hoy te comentaba, porque también, ajá, eso fue hoy. Quiero también meterle una alarma. O sea, aquí en la casa yo sé que no va a haber pedo, pero ya donde lo voy a dejar en afuera del trabajo, sí me gustaría ahí. Mínimo que tú, o sea, no quiero que sea la moto más segura, porque la neta no lo vale. Pero con que esté más segura que la de al lado, con eso, ¿no? Si se acercan, la mueven, no tiene alarma, no sabes qué, a ver, esa no tiene alarma, vámonos. O sea, el pedo es que va a estar sonando, güey, no sé si la escuches, y cuando regreses... Nah. No, sin pila, la verga. Ay, hijo, otra vez empujarla, vale, verga. Tiene crán, o sea, es la palanquita esa de... la antigüita. Exactamente. Entonces, por eso... Un aplauso. Perdón. Muy bien, por ese lado no me preocupo, ¿no? Pero bueno, entonces pues ahí está el detalle, toda esa odisea. Y pues bueno, ya por fin la conté completita hasta el día de hoy. Hasta aquí mi reporte. Y espérense a la segunda parte, porque esto se lleva interesante, ¿no? Poder. Sí, todavía falta el la término del empacado parte. Y ya dejarla al tiro, ¿no? Todo lo que le hace, lo que quiero meterle principalmente. Y no se lo quiero meter porque sea vanidoso. Son cosas necesarias, ¿no? La cajuelita, como bien decía, pues para no andar portando el pinche casco, meterlo ahí, ¿no? Llego a un lado, me guardo el casco y vámonos, ¿no? Por ejemplo, que es el tema de la casa, del trabajo. Llego al trabajo, me quito el casco, lo meto en su cajuelita y ahí está. ¿Y no tienes locker en el trabajo? No. O sea, sí puedo guardar ahí, pero o sea, es un cagadero al momento de salir, porque toda la pinche gente se va montando como pinches burros. ¿Ah, sí? Y sí, yo sé como que no. Es exactamente esa pérdida de tiempo es lo que quiero evitar. ¿No? Pero también la puedes guardar con una malla, ¿no? O sea, no necesariamente tener la cajita que dices tú. También yo he visto que las guardan con una malla de seguridad, con candado. Ajá, sí, exactamente. Pero, si le compraste la caja mejor, o bueno, si ya te regalaron la caja, que pues, eso fue lo que nos contaste, porque vas a ser pendejo. Sí, no me lo regalaron. Ya sirve también para que eches la caguamita, que los chisquitos. Que ahora vámonos a la Ciudad de México. Ah, no, perdón, ya me estoy emocionando. Perdón. Ajá. Híjole, no sé si llegue con esta, cabrón. O sea, sí la ves muy. Local. Está muy cómoda. Para viajes largos no la veo muy cómoda, Pero si llegas. De que llego, ¿no? De un jalón, pero si a lo mejor, no sé, me voy manejando una o dos horas, descanso y así, yo creo que sí. Algún día llego, definitivamente. Ah, no, pues si vas en dos horas, yo creo que unos 3, 4, 25, 38, 216. Pues ahí más o menos andas llegando, ¿no? Sí. Ahí está. Y pues nada, o sea, son cosas que sí le hacen falta, ¿no? El tema de cambiar el foco por algo que alumbre mejor, pues también, ¿no? Parte de la seguridad también. Las exploradoras también es algo de la seguridad también. O sea, son cositas que requiere al final del día. Sí. Y pues hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente hay que hacerlo. Hay que meter la mano un poquito para que quede al 100. Y ahora sí, pues, que me lleve y me traiga sintiéndome lo más seguro posible, ¿no? Y también me falta comprarme por ahí un par de chamarritas precisamente de esas protectores. Ay, un pinche loco. ¿Qué está haciendo ahorita? No, ajá, o sea, es que más que nada es protección, porque pues, pues tampoco me quiero exponer, o sea. De las que usan también su protector de espina dorsal y esa madre. Exactamente, que tenga protecciones en hombros, espalda, codos, todo eso. Ah, también faltan unos guantecitos, o sea, cositas así. Ay, ya va a empezar de mamón güey, no puede ser. No, es que neta, sí, son cosas necesarias. Es equipo de seguridad al final del día. Es que más bien que nada, es que, bueno, te entiendo porque tú la vas a usar de noche. Y es donde más, por eso la quieres, no tanto de ida, sino de noche, que es donde más riesgos corres, ¿no? Exacto. Entonces ahí sí, de plano tienes que tener todo.
Pues. Exactamente. ¿Y cómo sentiste la entrada a tu colonia? Porque tengo que comentarlo, es una subida, ¿no? Bueno, subes, bajas, que es como una onda, una ola, unos valles y crestas, más o menos. ¿Cómo lo sentiste ahí? O sea, ¿no te costó trabajo, no se te paró, o más bien se te apagó o algo así? No, fíjate que hace algunos años me prestaron una Ajá. muy similar a esta, no, un cilindraje más pequeño. Y esa sí de plano no subió, güey. O sea, nada más me la presté como que, a ver, déjame doy el rol y ya quise llegar a la casa y no subió, güey. Verga. Bajé y ahora sí agarré vuelo con todo y ahora sí subió, pero le costó. Entonces, pensé que esta le iba a pasar algo similar y dije, voy a agarrar vuelo. Ajá. Pero ¿qué te crees, cabrón? No sé si es porque el motor esté nuevo, no sé, que le meto cuarta, soy de cinco velocidades, que le meto Ajá. la cuarta, tampoco iba a raja madres, ¿no? Pero iba una aceleración constante, que le meto cuarta, iba bien, ¡pum! Y Y que subió. se me empieza a sentar el motor, A la puta, que le verga. bajo a tercera, güey. Y se me volvió a sentar el motor, yo, puta madre, no voy a subir, que le bajo a segunda, y subió sin pedos. Ah, entonces Ya me está quedé así bien. como que, ah, ok, entonces que eso quiere decir que en segunda sí subo, ¿no? O sea, no me pasa nada. Y sí, ya estas veces que la he estado trayendo, sí, la he subido en segunda, sin problema. O Okay. sea, no sé a qué se deba, que a lo mejor le falta más aceleras, no sé, pero de tercera para arriba no sube. O sea, llego a lo mejor a la mitad, pero sí, es que hay que mencionar que esa subidita sí está media prolongada. No está tan empinada, pero sí está. Es está Llega un algo punto en el que larga. sí, ajá, está un poquito prolongada. Entonces, Sí pesa, sí, sí pesa ahí. sí le pesa la moto. Entonces ahí no sé a qué se debe exactamente, pero bueno, ¿no? Por el Entonces, peso, no. Bueno, también. mientras sube en segunda ya la estás probando y sube en segunda está muy bien, ¿eh? O sea, porque tú sabes que igual que los carros, ¿no? Hay carros Ajá. que mientras suben en segunda están muy bien, ¿no? Hay carros que Sí, de sí, plano sí. les tienes que aventar primera porque si no, no suben. Y no quiere decir que por eso sea un mal carro, al final de cuentas. Pero Claro. pues mientras sube en segunda, si te aguanto, pues está perfecto, ¿no? Sí. Entonces, pues ya. Hasta ahí Muy buena la la historia. odisea. Muy buena la historia. Pero, pues, ¿qué crees? Ya nos tenemos que retirar. Pues vámonos, pues. Vámonos, porque si no, se enojan. Ya cumplimos con la oreja del día de hoy. Y bueno, me quedo poder. Pues estuvo muy padre la historia. ¿Cómo crees que le bauticemos el podcast del día de hoy? La odisea de la muerte. No, no es cierto. Oh, ya lo dice de la muerte. O sea, es que ya te quería. La odisea de las donaciones. La odisea motorizada. No, Odisea no sé, motorizada. la Suena moto. bien, suena bien, fíjate. Odisea motorizada, me late. Se le va a quedar ese nombre. Pero pues, me latió. Y va a haber, esta es la primera parte, porque seguramente vamos a tener la segunda, la Vamos conclusión. a, obviamente no tan larga, ya vamos a tener la resolución de todo esto. Pero. Va a ser una, obviamente una historia más pequeña. Pero bueno, sí, vamos a tener definitivamente una continuación de esto. Oye, nada más para concluir, me quedo con la duda. Fuiste con tu cuate para que te ayudara a lo de la. Se le estaba escapando la gasolina, ¿cierto? Ah, sí, cierto. Cuando fui a ver lo de la caja, Ajá. le comenté, ¿cómo ves este pedo, güey? Pues ahorita voy a buscar una papelería para meterla de este fin. Dice, ah, sí, tan corto. Ya así nomás de la nada saco un pinche cincho y se lo amarro yo así como que, no ma, ah, no mames, ya no tira. Ah, pues déjaselo. ¿Con un cincho o con una este? Sí, un cincho de esos plásticos. ¿Y no es mejor con una abrazadera para? No sé, digo yo. Pues en principio, pero estamos de acuerdo que en esa zona no calienta mucho por efectos de la gasolina. Obviamente está ventilado, ¿no? Pero un Entonces, cincho, pero al final de cuentas es un cincho, ¿no? O sea, va a llegar un momento que se va a estar moviendo y es una pues. abrazadera plástica, obviamente, a lo mejor puede que sí se afloje en algún momento, pero ya cuando pase, pues le meto la abrazadera. Obviamente ahorita fue provisional, sí pensé en ponérselo en algún momento, Ajá. pero pues ya sabes, el típico mexicano que si ya quedó, ya déjalo, ¿no? Si no está roto, no lo compongas. Lo que se está quieto, se queda quieto, ¿no? Entonces, pues Ecoleto, ya, ecoleto. Ecoleto. déjalo. Ya quedó, ya, Eco, así de eco. simple. Pues muy bien. Pues bueno, señoras y señores, Ley de Murphy. esto fue la, ¿cómo dijiste? La Odisea Burbujas. No, perdón.
Odisea Motorizada. Odisea Motorizada, creo que eso sí. Eso es, Odisea Motorizada. Y nos vemos hasta un siguiente podcast de esto que es Toma Libre. A mí ya no, ya ni conté nada, pero bueno, feliz salud a todos y se la pasen bastante, bastante bien. Hasta luego, mi querido poder. No, pues gracias a todos los que nos escucharon en este su podcast favorito, Toma Libre. Yo soy Poder Latino y pues nada, gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de su podcast favorito. Hasta luego. Bye bye. Ayo. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.